La fiscalía ha realizado, ha abierto investigaciones cada vez que hay un escándalo de esta naturaleza. Y los escándalos, Es cierto. como bien indica Jim McGovern, se dan con una regularidad que prácticamente es algo normal en Colombia, el que nos enteremos prácticamente siempre vía revista Semana, que los agentes del Estado pertenecientes al ejército o agencias de seguridad están haciendo vigilancia, interceptando, chuzando las comunicaciones de magistrados, de la corte, de líderes de oposición, de integrantes de la sociedad civil, de periodistas, de defensores de derechos humanos. Eso ya casi es una cuestión habitual en Colombia. Y cada vez que surgen estos escándalos, la fiscalía abre una investigación. Las investigaciones son supremamente lentas. Usualmente concluyen con la identificación y el procesamiento de algunos de los autores materiales y algunos de los jefes que son rápidamente destituidos o suspendidos por parte de las Sí. autoridades del Ministerio de Defensa. Pero el hecho de que este tipo de escándalos se repitan, yo diría año tras año, revela que aquí hay un problema más profundo, donde no se afecta realmente, no se logra desmantelar unas asociaciones ilícitas al interior del ejército que siguen practicando, que siguen cometiendo este tipo de crímenes.